Decidere il proprio destino, certo, all'interno magari di uno grande spazio condiviso. Questo è il futuro che questa Unione Europea, mi spiace, non è in grado di porsi ora, perché appunto istituzionalmente non se lo può permettere, essendo un'unione intergovernativa. E dunque temo che anche il presidente Tajani stesso è un po' vittima di questo sistema, più che un artefice. Certo. Senti, torniamo un attimo a Madrid. C'è qualche elemento, diciamo, qualche aneddoto, qualche cosa che hai vissuto che ci vuoi raccontare così, nel contatto con la gente che sfilava per la capitale? Come ho già detto, erano molto... sì, gioiosi in un modo, no? Era un bel momento di stare insieme. Certo, credo che tante delle persone che erano lì hanno votato a favore dell'indipendenza al referendum, però ce n'erano anche tanti che magari non hanno votato a favore, però che vogliono comunque avere il diritto, e garantirono anche agli altri di potersi esprimere, certamente non finire in galera. Il richiamo che tanti hanno fatto, l'appello che tanti hanno fatto, è quello di chiedere a Madrid di giudicare tutti, no? Di dire non solo i dirigenti politici, che semmai, no, sono quelli che hanno rappresentato la scelta che abbiamo fatto insieme, e dunque non vanno giudicato solo loro, il che mi fa, cioè, sarebbe un po' come se per il Brexit ora si metterebbero sotto giudizio tutti i dirigenti dell'attuale governo. Ovviamente non si può fare, d'accordo o non d'accordo con l'esito del referendum, o d'accordo o non d'accordo col fatto che si faceva il referendum in primo luogo. Un altro fatto che mi preme sottolineare è quella un po' della tensione mediatica, perché c'erano tanti giornalisti, soprattutto spagnoli e catalani, pochissimi corrispondenti dell'estero. In più so anche di una giornalista italiana che era lì presente, Elena Brandinelli, che certo non per ragioni di, come dire, complotti eccetera, che però non ha potuto pubblicare un pezzo che doveva scrivere, perché nello stesso momento che si sfilava pacificamente a Madrid, sappiamo che in Parigi ci sono stati invece degli scontri molto violenti con i gilet gialli o alcuni di loro, e ecco, ovviamente i media hanno preferito coprire quella violenza. Anche lì credo che tutti insieme, come media, come giornalisti, come attivisti politici, ma come cittadini, dobbiamo rivendicare il fatto che non si può dare rilievo a rivendicazioni, a notizie, solo quando fanno cronaca, diciamo, quando ci sono i morti, quando ci sono le violenze, quando c'è guerra. Credo che dobbiamo prestare tutti insieme molto più attenzione invece a quegli eventi che si svolgono in modo non violento, pacifico, che rivolti al dialogo, perché se continuiamo ad ignorarli, alla fine il rischio di venire con delle violenze, e certo, non solo si spegne il dialogo, ma si rischia anche di spingere la gente, o alcuni comunque, verso la violenza. E dunque dobbiamo essere più consapevoli e sostenere quei movimenti che comunque con un voto, con un dialogo, anche con opinioni che non sono le nostre, però li esprimono in modo pacifico. Va bene. Senti, ti ringraziamo di questa testimonianza, noi auspichiamo pure questo dialogo, questa diciamo via democratica e dialogante per il futuro nostro, ma per il futuro di tutta l'Europa. Insomma, vediamo, magari ne riparliamo prima delle elezioni europee. Grazie, grazie a voi. Grazie mille, Laura. Alla prossima. Alla prossima, arrivederci. E adesso ascoltiamo qualcosa che avete ascoltato a Madrid, o che hanno ascoltato a Madrid quelli che ci sono stati. La Staca, ecco. Sì.
Ahora tenemos con nosotros a Paz Francés, profesora de Derecho Penal en la Universidad Pública de Pamplona, de Navarra. Le damos la bienvenida a Radio Cataluña Italia. Bienvenida, Paz. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos, entonces, decíamos hace unas tres semanas o así, habíamos quedado para hablar, han pasado el tiempo, y mientras tanto el juicio sigue. Tú hablaste de juicio a la democracia, no al procés. ¿Nos quieres contar un poco, en fin, eso, tu diagnóstico, tus impresiones? Sí, bueno, pues de una manera sencilla, antes de que se iniciase el juicio, yo fui una de las firmantes del documento que firmamos aproximadamente 120 profesores de Derecho Penal, donde decíamos que ni los hechos del 20 de septiembre ni los del 1 o 3 de octubre del 2017, por los cuales... todas estas personas que en este momento están sentadas en el banquillo, se les acusa de rebelión y de sedición, además de algunas de ellas también de malversación, pues donde decíamos que estos delitos no concurrían, ¿no? Que no se daba la violencia que exige el artículo 544 del Código Penal referido a la sedición, ni tampoco el 472 referido a la rebelión. Con esto y por la gravedad de las circunstancias del juicio que yo manifesté en este artículo, que desde mi punto de vista, bueno, pues es uno de los mayores juicios políticos que se han celebrado, que se están celebrando en Europa en este siglo, solo con los primeros días con la primera semana de juicio, pues escribí efectivamente este artículo que le di la vuelta, lo invertí, y donde hablaba pues de juicio a la democracia y no al proceso, ¿no? Me parecieron muy graves algunos elementos que se dieron en el juicio, más allá de los referidos pues a la vulneración del derecho a la defensa, un proceso con todas las garantías, o a la presunción de inocencia, el hecho de que estas personas estén en prisión provisional desde hace más de un año. Aparte de todo esto, a mí me parecía realmente muy grave pues todo ese proceso o ese enjuiciamiento en sí mismo a la iniciativa ciudadana, es decir, a lo que está pasando en Cataluña, y por lo que algunas personas pues están, bueno, algunas no, miles, millones de personas están movilizando en su derecho en distintas manifestaciones, ¿no? Esta criminalización de la manifestación pacífica es algo que aparecía en las preguntas ya de la propia Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los procesados, ¿no? Y desde esa faceta, desde expresiones como, por ejemplo, usó el fiscal esto de que montañas de personas o pirámides de personas o algo así decía, ¿no? Murallas, creo. Murallas. Pues se tiraban a la policía, etcétera, etcétera, se veían perfectamente y se denotaba como progresivamente lo que estaban haciendo era una criminalización de todo el movimiento, ¿no? Algo muy obvio, al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, antes de empezar el proceso. Antes de empezar el proceso lo decía, ya pensaba que era un juicio político. Pero cuando se ve ya el contenido de las preguntas, la insistencia, la manipulación en cuanto al contenido de las cosas, esto se hace realmente muy, muy grave, ¿no? Y de ahí que yo, bueno, pues le diera la vuelta y analizara todo esto y hiciera esta crítica en el sentido de aquí, en fin, esta grosera criminalización de la propuesta, este insultante desapego, decía, ¿no?, de los más mínimos como derechos democráticos, pues hace que se esté convirtiendo esto en un juicio a la democracia española. Y terminaba el texto diciendo que, bueno, pues que acababa perdiendo por goleada. Y la verdad que han pasado las semanas desde que yo escribí esto y sigo manteniendo lo mismo, quiero decir. Esto se ha ido acentuando.
cuando yo escuchaba a Rajoy, yo escuchaba a Sáenz de Santamaría o a Zoido, donde continuamente criminalizaba a los manifestantes en todas y cada una de sus palabras, ¿no? Hacía énfasis en aquellos policías heridos, pero sin embargo no sabían nada de las cientos de personas que habían resultado heridas, no sabían nada de cómo habían sido mandadas y ordenadas todas esas personas a Cataluña para el 1 de octubre. Especialmente grave fue el interrogatorio que le hicieron a Jordi Cuixart, donde directamente no hacían más que preguntarle, ¿no?, a ver cuál había sido su rol de convocante, como si fuera un delito convocar una manifestación, ¿no?, a lo que él muy oportunamente pues respondía. Pero esto ha sido como una constante, está siendo una constante, y por eso pues yo afirmaba, más allá de que no se dan estos delitos, es que por el contrario lo que se está sucediendo en ese espacio es muy grave para toda la ciudadanía, para todo el mundo, no solo para los catalanes, no solo para quien se considere español o europeo, en fin, ciudadanos del mundo, ¿no? Lo que está pasando en ese escenario es muy